Hello, hello. How are you? Hello. Hello. How are you? ¿Qué tal de martes? Good. ¿Quién suspiro? Sin palabras, right? Me ahorro los comentarios. Okay. Bueno, so here we go. Pero vamos a give me one second. Tiene cara de sueño. Pero es que no lo veo. I don't know. Okay, so here we go. Tiene que activar la cámara para que le veamos la cara. Si no, no. All right. So guys, we have session number 12 today. Si se fijan, vamos súper rápido, right? Los días van tan rápido, so here we go. Today we have the class agenda. Don't forget, I need you with cameras on. Por favor, necesitamos camaritas encendidas. And then we have the class agenda. Today we have simple present versus present continuous. All right. So now let's check the attendance, guys, so we can start. And here we go. Cristian Mateo Cruz. Cristian Mateo. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Elvin Gabriel Velázquez. Present, Miss. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Ivette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Liz Arelía Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María Emma Gálvez. Nelson Isidoro Escobar. Óscar Ignacio Cornejo. Paola Beatriz Ramírez. Present. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Y Carolina Janet Alvarado. Okay. So now let me go here. Okay. So now we have, let me check. Personal. Okay. All right, so today we are going to practice vocabulary. So here we go. Let me share with you here. Okay, so we have, you can put things in this and you can carry it around. You can put things in this and you can carry it around. Okay. Good. Now you can keep money in this. Money. Wallet. Okay, let's check. All right, so purse is a wallet. Bolso. You can say billetera, purse, cartera, right? Okay. Now you can drink coffee or tea from this. Cup. Cup. Okay. All right, so mug es taza. Usualmente es porque tienen la oreja. Okay, so like that. It is a kind of plant with a nice smell. Flower. Okay, good. Now, a bag that you take when you go on holiday. When you go on holiday, when you go to the airport, okay, let's check. Suitcase. La maleta para viajar, right? And now you can use this to call and also send messages. All right. Good. Phone, cell phone. Now,
You can use one of these to blow your nose. Pen. Which one? Pañuelo. Pañuelo, but in English? I don't know, me. Okay. Somebody who wants to try? Uh-huh. How do you say that? Okay, let's check. Tissues. You wear them on your face to help you see. Glasses. Okay. Good. Glasses. Small rectangular pieces of card for playing games. No sé cómo se le dice a cosas. Okay, let's check. Cards, good. Now, a long plastic tube that you use to drink something. Pajillas. Popote? How do you say that in English? Pajilla. Pajilla. Okay, let's see. Straw. Now, readable. Readable? What is readable? Leible. So? Book. Good. Now, you can give one of these to someone on their birthday. Give. Okay. It can be a synonym, so let's check. Gift. Yeah, it's good. You can also say present. El present, el regalo. So that's a synonym. Now, a computer that you can fold and carry easily. A computer that you can fold and carry easily. Mm-hmm. Laptop. Okay. Good. Now you blow this to make a noise. To make a noise. Mm-hmm. You blow this to make a noise. Pito, pero no sé cómo se dice. How do you say pito in English? I don't know. Look for it. Look for it. I want you to use the dictionary. Okay, how do you say pito in English? Silbato, right? How do you say that? ¿Alguien ya lo encontró? Silbato. Whistle. Okay. Whistle, good. Now, use. Como silbar. Como silbar. Use for writing. Pencil. All right, pencil. Well, in this case, pen. Pen or pencil, right? Now, a small piece of plastic that goes on clothing. A small piece of plastic that goes on clothing. Button. How do you say that in English? Button. Okay, let's check. Button. Okay, good. Now you can use this to buy things. Money. All right. Money. And now this is a source of light that you hold in your hand. A source of light. Light. Flashlight. Okay, let's check. Flashlight. Pull this up to keep your clothes together. Zipper. In English. How do you say that? All right. Zip. Es bien similar como decimos en español, right? Zipper. Okay, now. You can use this to show who you are. Who you are.
Identification. Okay. Identify. Identification. ID, right? In the short form. Let's check. ID card. Good. ID now, card. You can listen to music with this. Headphones. Si fueran los headphones. Chiquitos los que no tienen esta cosa, los que no tienen headphones. La diadema, ¿cómo se llamarían? Earphones. Ajá, ear, de oreja, earphones. Ajá, y estos son, como vienen con diadema, son headphones. Ajá. All right. Now, this is a kind of toy that you take to the park and fly. Comet. Piscusa. Okay, let's check. Kite. 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 Now, something you wear that can tell the time? Clock. Okay, what else? Clock. ¿Quién tiene más? No. Ajá, aquí un buen punto. No, es de mano. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Hay uno para la pared. Ajá, tenemos el de la pared y tenemos el de... Mano. Ajá, el que podemos usar. De puño. ¿Eh? De puño. No, no podemos agarrar el grandote y lo ponemos aquí, ¿verdad? Right? Entonces tienen. Ajá, entonces tienen nombres diferentes. El de la pared le llamamos clock. Y a este le podemos llamar watch. Así como el verbo ver. Ajá, watch. Podemos decir o watch o para ser más específicos, que es de la muñeca. Podemos decir wrist, que significa muñeca, y agregamos el watch. Entonces decimos wrist watch. Ajá. Entonces hay diferentes maneras, right? Let's check this one. Ajá, en este watch. Caso dice solo watch. Okay, now, a piece of plastic that you can buy, I mean, that you can use to buy things. Credit card. Okay. Credit card. And also a card. Let's check. Credit card. Uh-huh, the credit card. All right. And now you take it with you and keep cash and cards in it. Wallet. Okay. Wallet. Wallet. Paper that tells you the news. The news. The what, sorry? Newspaper. Newspaper. Now, pieces of metal for unlocking things. Keys. All right. Como la Alicia. Yeah, like Alicia. You can use this to carry things. To carry things. Tomatoes when you go to the supermarket. Uh-huh. How do you say that? Canasta. Uh-huh, but in English. Nestle. Okay, let's check. Basket. Basket. Uh-huh, basket. I know it's in New York. Basket. Uh-huh, basket. All right, basket. Now, you need to buy one of these when you take a train or a bus. Ticket. Cuando existía el, what was the name? El Citrans, right? Ticket. Okay, let's check. Ticket. In this case, only ticket. All right, good. Sunchao. So now here we go. Let me share with you the next that we have here. And we have a review about yesterday. So let's check. All right, so we have the present continuous. ¿Para qué utilizamos el present continuous, guys? ¿Para qué se usaba? Do you remember? Uh-huh. Para hablar de... Uh-huh. Hablar de algo que está pasando en este momento. Ajá, pero en el uso que vimos ayer, para algo del... Ajá, del presente, futuro. Presente, futuro. Right? Okay. Como decir ahorititita, right? Para hablar de cosas que están pasando en este momento
O para hablar de cosas a futuro, right? O cosas que también tienen que ver con un periodo de tiempo que sabemos que pasa, que está sucediendo en el presente, pero que va a terminar, right? So in this case we have here. Okay, for the affirmative, ¿qué tenemos primero en las afirmativas? Such The as, subject, right? Okay, so in this case we can have she, for example. And then we need the verb be. ¿Cuál es la forma del verb be for she? Ajá, she is, and now give me a verb. Eat. Okay, eat. In this case, we need the verb in the energy. ing, yes. Eating. So we say, in the case of eat, Eating. solo aplica la Eating. regla, la regular, right? La que aplica para la mayoría, y solo agregamos ing. So we say, she is eating. Eating. She is eating pupusas Pupusas. tomorrow, for example, right? She is eating pupusas tomorrow. Okay. ¿Esta oración está en presente de ahorita o de futuro? Futuro. ¿Cómo sabemos eso? Porque es mañana. Tomorrow, mañana. Ajá, because of the tomorrow, right? Por la Entonces. keyword. All right, good. Now, if we have a you, ¿cuál es la forma del verb be for you? All right. So we say, you are, now give me a verb. Brown. You are. Red. Which Red. Brown. Read. Read. Okay. Reading. So we Read. have read. In this case, we just add the ing. So we say, you are reading a book. You are reading a book on, we Night. can say, Yes, at night. At night? Oh. You are reading a book at night. Okay. And then we can have, for example, let me see, I. What is the verb be for I? I Am. am All right. So we say, I am. Give me a verb. sing Swim. swim Okay. So we have swim. In the case of swim, what happens? swimming No. Okay. With Swimming. the ing, what happens? En el caso de swim, según las reglas que vimos ayer. WM. Duplicamos la M, ¿por qué, guys? Why? Porque hay Porque es consonante, consonante. vocal, ¿Consonante? consonante, vowel, consonante. Okay. Consonant, vowel, consonant. All right. I am swimming on Saturday, we can say. I am swimming on Saturday. Okay. Now, in this case, let's make these sentences in the negative. So we can say she, and now in the She negative, she is, and then not. not She is not what? The number one? She is not something. with the same information. Con la misma de arriba. She is not. Eating. She is not eating pupusas Pupusas tomorrow. tomorrow. Okay. She's not eating pupusas tomorrow. She's on a diet. And then we can have you. Are not You are not. And then reading reading a book at night. a book at night. All right. And now with the number three. I am Am not not, and then swimming swimming on Saturday. on Saturday. Sorry. All right, good. And now let's create questions with the same information. If we have she's eating pupusas, is she and then eating. Eating Is she eating pupusas tomorrow? tomorrow? Question mark. And question mark. Question mark. Excellent. Don't forget the question mark.
All right, now, in the number two, you are reading? You are? Are you? Are you? Are you reading? A book at night. Okay. And the last one. I am swimming on Saturday. In a question. Am I swimming on Saturday? And the question mark. All right, good. And now, do you have questions, guys? Questions about the present continuous? Questions? No? Okay. Okay, tell me. Siempre se le tiene que poner al final algo de tiempo. Por ejemplo, mañana, en la noche, tal día. In this case, específicamente ahorita lo hacemos porque lo estamos viendo como para hablar de futuro. Pero lo usual es que sí, lleve una palabra clave para que usted sepa si nos estamos refiriendo a algo de este momento o nos referimos a algo del futuro, porque tiene los dos usos, right? Pero, por ejemplo, podríamos tener acá, donde dice, she's eating pupusas tomorrow. Si nosotros le quitamos el tomorrow, ¿qué sucede? Sí, ella está comiendo. Diría, yo estoy comiendo pupusas, ¿qué está pasando? Ajá, entonces decimos, she's eating pupusas. Entonces podemos decir, está comiendo pupusas. Entonces, si no le ponemos ese algo al final, acá, según esto, está sucediendo ahorita, right? Está comiendo pupusas. Entonces, ahí va a depender. En este caso, si nosotros las vamos a crear, yo sí sugiero que siempre le agreguemos esa keyword para que sepamos de qué nos estamos refiriendo. Si, por ejemplo, fuera, si esto fuera de hablar del presente continuo en, para hablar de cosas que están sucediendo, podemos decir, she's eating pupusas right now. O sea, ahorita, right? She's eating pupusas right now. Y por esto debemos explicar, ¿cuándo es futuro? Con esa keyword, que nos hable de futuro. Porque si no, vamos a creer que es en el presente, right? Ajá, entonces hay que tener cuidado con eso. En okay, este caso. Thank you. Ok, good. Y si, cuando a medida vayan avanzando en los módulos, se van a fijar que realmente este es uno de los tiempos que es bien flexible, porque se utiliza para, en este caso, en futuro y también en el presente ahorita, right? Entonces, sí, debemos tener claridad de ese uso específico para que no nos confundamos, ¿ok? It's a good question. And now, another question? ¿Duda? ¿Que tengamos? No yet. All right. So now, I need you to create yo sí. Okay, tell me. Perdón. Sigo sin entender el ING. Why? Vaya, acorde a lo que... No, perdón, buenas noches a todos. Ayer lo que me dijo es como para... decir ahorita, el ING, ahorita. Entonces la diferencia entre lo que nos había enseñado en las frases anteriores o las combinaciones anteriores que no le poníamos el ING, es específicamente que me refiero a la ahorita. Ese ING es a la ahorita, específicamente. Ok, en el caso del ING, ahorita lo que hemos visto es lo podemos, el uso común es para hablar de ahorita, right? Por eso decimos que el ING significa, ¿qué cosa en español? Ajá. ¿Qué significaba en español? Ando y endo. Ajá. Ando, endo. Right? Ando, endo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si usted tiene un verbo, porque los cambios los vamos a hacer a los verbos para las acciones, right? Por ejemplo, si usted dice mirar, si yo le agrego el ing, ¿cómo sería? Estoy mirando. Mirando, ajá. Si digo comer con ing, ¿cómo sería?
Comiendo. Comiendo, ajá. Entonces, si se fijan, son para acciones que están sucediendo en el presente, right? Comiendo, mirando, por ejemplo, caminar. Sería caminando. Así serían las traducciones al español, right? Entonces, ¿qué sucede en este caso con el uso del futuro? Nosotros le podemos decir, por ejemplo, en el caso de la primera que tenemos acá, decimos, she is eating pupusas tomorrow. ¿Cómo podemos traducir esta? Siempre así en el futuro. ¿Cómo sería? Ella. Ajá. Ella está comiendo pupusas. Mañana. Ajá. Ese sería como literal, right? Si le ponemos así, la traducción literal sería así. Ella está comiendo pupusas mañana. Ajá. Entonces. Pero ¿sí? Ella está comiendo pupusas mañana, se oye bien feo, es como mejor, digamos, ella va a comer pupusas mañana. Ajá, vaya, a eso quiero llegar. En el caso del uso del ING no es muy común, pero sí lo van a ver, o sea, porque sí tiene ese uso. Entonces, esta sería la traducción literal, así tal cual, pero nosotros sabemos que en este caso, si decimos comiendo pupusas mañana, sería... Ella estará, right? Ajá. Yes. Ella estará comiendo pupusas mañana. Ajá. Tiene una fiesta, le invitaron a comer pupusas, so we know. Entonces, este uso que se le da es... Oyó que había fiesta y llegó. Ajá, llegó y ya lo tenía planificado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es para hablar de cosas que estamos seguros que van a suceder. Entonces, utilizamos este tiempo, pero no es muy común. Esto ustedes lo vemos acá para que ustedes lo sepan, right? Pero en realidad los más comunes no, que señor. Utilizamos para... Para las tres. ¿Sorry? Oh, perdón, no. Ahí lo escribí. Es que me tomé... tuve un caso ahora en la mañana en lo que yo hago, entonces me confundí después de haber recibido la clase ayer. Ah, ok, don't worry. All vea right. Lo que le puse. Ajá. La carga está volando. ¿Con carga se refiere a? No, se confundió, es algo del trabajo. No, eso es no, lo que me confundió en la mañana, que con lo que recibí no logré escribirlo. Ah, para poderlo poner en el futuro, dice usted. Sí, específicamente eso. Ah, ok. Déjenme ver acá. Okay. La carga es mercadería. Ah, ok. En este caso, pero si es volando es por avión, right? Entonces right. Sería... Tenemos está que volando. Buscar que... Ajá, la va. Carga estará volando el día de mañana. Ajá, no. Vamos a buscar la carga de... Pero cuando vuela, porque... Cargamento. Van a llegar los militares si hablamos de cargamento. Ajá, por eso hay que buscar algo en específico. Vamos a ver, permítanme. Quiero ver en este sentido cómo es. Vamos a ver. O la mercadería. Ajá. Ajá, porque mercadería sería merchandise. Merchandise. ¿Es una palabra que usted utiliza, sí. René? Sí. Ah, ok. Entonces sí se refieren a merchandise. Ok, en este caso podríamos decir. Ok, the merchandise. The merchandise is flying tomorrow. The merchandise. Pero estará volando, se refiere que porque la transportan en avión, ¿yes? Correcto. Ok, pero no vuela solita, so give me one second. Okay. Ahí tendríamos que especificar, mercadería estará volando. Saldría del aeropuerto el día de mañana. Ajá, o especificar el decir volando.
Ajá, es que ya cuando hablamos de cosas bien específicas, tenemos que cuidar esa parte del vocabulario, porque si no podemos poner otra cosa. So give me one sec. Exacto, y por eso cuando las frases que vi ayer, y ayer entré en, ahora en la mañana entré en duda con eso. Ah, ¿Cuál es el verbo y, pues, y si le agrego el ING? ok. Ah, ok, give me one sec. Cuando van en avión, let me check. Okay. Mercadería. Porque si decimos solo flying, no creo que sea flying. Que Yo sí se eso maneja, mis. como volando, just like that, así, flying. Sí, Sí, volando, flying le porque si puse. pone en el avión o en el aeroplano, Ajá. no da seguridad de que el avión o el aeroplano ya haya salido. Es como cuando va por barco, solo se dice on Okay. boat, que ya Ajá, va que en el va ahí. bote. Okay. On ship. Ajá. Ajá, es que Por como on ejemplo, ship sé que es más utilizado si va en barco, pero sí. no sé si se podría en avión. Bueno, yo trabajo de eso y así lo manejamos. Y en avión también, on ship. Flying. No. Ah, solo flying. All Porque ya right. está en camino. Para no Okay. poner la carga, se subió al avión y ya el avión despegó. Bla, bla, bla. All right. ¿Cómo Para la no ser están muy subiendo ahorita? Yo me toda imagino. la descripción de. Okay, good. All right. Siempre aprendemos algo nuevo, y así. Luego, the merchandise, it's arrived to Ajá, que ya bla, llegó, right? Okay. bla, Entonces, en este caso, si lo queremos utilizar así con el progressive, podemos decir, the merchandise is flying tomorrow. Para decirlo tal cual, así, la carga está volando el día de Estará mañana. volando Ajá, mañana. estará, ajá, volando el día de mañana. Pero también nosotros utilizamos, pero no los quiero confundir, esto solo es para que lo sepan, lo vamos a ver en el futuro. So, los más comunes para utilizar en el futuro son will. Son los dos auxiliares, will y también going to. Esos son los más comunes para hablar de futuro. Entonces, en este caso, acá la tenemos tal cual con la estructura que estamos viendo ahorita, que es el presente continuo para futuro. Pero también. Ajá. Teacher, y ese will, Ajá. bueno, yo le escribí de cargo will fly tomorrow, pero con lo que vi ayer le agregué el ING. ¿Está igual Ah, correcto? ok. En el caso de will, como will es el auxiliar para futuro, ya no cambia nada más. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, the merchandise will fly Fly. tomorrow. Ah, Ajá. okay. Entonces ya el verbo ya no cambia porque el will está siendo la opción de, él es el que está modificando la oración. Ajá. Pero ese ya va en un inglés más avanzado. No más avanzado, pero es lo que más se utiliza. Por eso les decía un inicio. El presente continuo para hablar de futuro no es tan común, pero sí lo van a ver. O sea, existe, se puede utilizar así, pero lo más común es will y going to. Eso es lo más común para futuro. Ajá. O sea que las Entonces, dos frases están bien. sí, las dos están bien. Ajá. Pero eso sí, Okay. en el caso de esta con el progresivo, usted tiene que utilizar el verbo be y después el verbo en el ING, el verbo principal. Okay. Eso siempre se va a utilizar. Y en el caso de will, si utilizamos will, ya el verbo principal no cambia. Okay. Eso Es sí. que me hizo dudar con la clase de. Ah, ok. Don't Gracias. worry. All right. Ok, good. Y fíjense que lo más común realmente es ver primero will going to y después vemos esta estructura para el futuro. Es como para no hacer ese de que
Esto precisamente es el que se utiliza para futuro porque son más común. Willy going to. Ajá. Entonces, pero ahorita nos vamos a concentrar en esto, right? Entonces, en este caso, como hablábamos, decíamos, the merchandise is flying tomorrow. O sea, estará volando el día de mañana. ¿Okay? Entonces, si lo quisiéramos decir en el negativo, que no estará volando el día de mañana, ¿cómo diría, guys? Is The not merchandise. merchandise. Ajá. Según la estructura. Ajá. Is not Is not flying tomorrow. Flying. Ajá. Tomorrow. Tomorrow. Ajá. And in a question. Is Ajá. the Is the merchandise flying tomorrow? Ajá. Flying tomorrow. Tomorrow. Válido. No es it. It's Ajá. the merchandise, porque no, Which one? ¿Cuál sería no es no, olvídelo. All right. En este caso, pero es bueno hacer preguntas, ¿por qué? Y dudar también, porque así terminamos de aclarar, right? En este caso, ¿por qué tenemos is? Porque esa es la forma de ¿cuál verbo? Ajá, del verbo be. Ajá. Entonces, como dice acá en la estructura, siempre, ay, siempre yo debo considerar que debo escribir lo primero en la pregunta. What happened? Lo primero en la pregunta va a ser el verbo be. Sí. Ajá. Entonces, como en este caso de merchandise, si yo lo paso a un pronombre, ¿cuál sería? It. Ajá, sería it, right? Porque es una cosa. Ajá. So the merchandise. That's why. Por eso utilizamos is. Ok. So now, questions? ¿Preguntas? Hoy sí ya quedó claro. All Otra right. media hora Con más. casos de la vida real, right? Okay. So Nos now, guys. aburrimos. Good. So now, guys, right in the chat, aquí en el Zoom chat, vamos a enviar una oración afirmativa. Y utilizamos la misma para hacerla negativa y la hacemos en pregunta, ¿ok? Ahorita en el chat, let's go. Una afirmativa con la misma información negativa y pregunta, ¿ok? So let's go in the chat. Let's go. Y si tienen dudas, pregunta. Working on Monday, not working. Okay, good. Very good.
Ya ven, ya me están utilizando going to y no lo hemos visto todavía. Okay, good. Estos chicos son avanzados. Sí, yo creo que Hay ya que lo promoverlos al siguiente. Ya es amigo de ellos el going to. Good. All right, we are reading a English book. We are not reading a book. Okay. Teacher. Yes. Una preguntita. ¿Cuántas clases nos faltan para terminar este módulo? Today is 12, so 8. 8. Esta semana y la otra. Terminamos el 13. Let me check. Sí. Ok, gracias. Ajá, ya, el 13 terminamos, on Friday. Is he sleeping out? Good. He is running every week. He is not running every week. Is he running every week? She will go for work time. Ya ve, Reina, ya está usando el wheel. Okay. Y no lo hemos visto todavía. Quiere que la promuevan con los chicos también. Nos quiere dejar. It's calling a customer. It's not calling a customer. O que no vaya a pedir examen de nuevo, suficiente. Es que ayer era lunes. That's why. Ella lo va a pedir oral, el examen de ella. Por eso estoy callada. Aquí enfrente de todos. La regañaron mucho. Le jalaron las colas a la salida de la clase. Qué barbaridad, no creo yo. All right, let's check this one, guys. Okay, vamos a revisar. Después que terminamos la clase me hicieron bullying todos, me dieron parranda. ¿Really? No, qué barbaridad. No permite esa situación. All right, so now let's go here. Let's practice, all right? So, this one, in the present continuous, where? Solo que no hemos visto la WH todavía, pero básicamente es la misma estructura. Después de una WH, vamos con el verb be. Entonces, si tenemos your friends, ¿cuál es la forma del verb be? Are. We are. Ajá. Is. Where? Where? Where are your friends going? Good. I am. I am. I am. I am not feeling energetic today. Okay. True story. Now, economy and health getting better these days. Economía y la salud. Aren't getting better. We are watching. Somebody. Attends. Alguien. Somebody. Somebody is swimming in the river. River. ¿Qué es river? Río. In Spanish? Río. Okay. Río. Our television. Working? Isn't. Our television? Good. Isn't working. Good. Now, they listening to me? They are. Okay. Are they listening to me? Who? She meeting? Is. All right. Now, he. He aren't. Okay. No, be careful. He isn't. In third person. Now they playing in the garden. They are playing. Okay, in the garden. How? How are your parents feeling now? How? Okay, like how are you? Okay, the kids. Are because it's plural, right? Now, what the children doing? What the children is children? Are. ¿Qué significaba children?
Niños. Niños en plural, What are, right? So, what what are the children are doing? Good. Now, they watching they TV aren't. Right now? Aren't. Okay. They aren't. You listening to me? You are. Okay, are you? You. The students. Aren't. Our television. Isn't working. Why your wife crying? Yes. Okay. Why is your wife too? Your wife too? In Spanish? Tu esposa, ¿no? Tu esposa, ¿ah? Huh? ¿So? No sé. Es que escucho está que dice, llorando. ¿Por qué está llorando tu esposa? So, is, right? Okay. Mary. Mary, having dinner. Mary. Mary is. Mary is having dinner. My wife. Feeling better. It isn't. Okay, good. Awesome job. And now, here we go. Let me go to the next part. Okay. Solo quiero hacer un check. ¿Quiénes están de computadora? Sé que está Reina. ¿Quién más? Yo. Judith y Elvin. Okay. All right. ¿Y alguien más? No, nadie. Todos los demás de celular. All right, good. Okay, so we are going to do a little thing here. Okay, so now we need to remember about the simple present. So, what are we going to do? Vamos a hacer una mini presentación de todo lo que hablamos sobre el presente simple para ver si nos acordamos, right? Les pregunto quiénes tienen computadora porque si quieren hacer algún tipo de material o algo, les voy a pasar el dato de una pizarra para que la puedan tener. Si gustan escribir algo y proyectarlo, para que lo tengan, ¿ok? Nos vamos a dividir en 4 equipos. Cada equipo va a tener un tema, ¿right? El primer equipo va a hablar acerca de las reglas para los verbos en el simple present. Así que hay que revisar, right? Si ya se nos olvidaron cuáles son. Luego el team number 2, ¿qué va a hacer? Vamos a hablar de las estructuras afirmativas. Entonces nos van a explicar cómo es la estructura, cómo se forma, por lo menos 2 ejemplos, y luego vamos a hacer 3 ejercicios para los compañeros, ¿ok? Luego, el equipo 3 va a hablar sobre los negativos. Igual, la estructura, por lo menos 2 ejemplos y por lo menos 3 ejercicios para los compañeros. Y el team 4 va a hablar de las questions in the simple present. Sobre siempre estructura, ejemplos y ejercicios. ¿Okay? Que ya no. ¿Preguntas? ¿Questions? Vamos a hacer 4 equipos, all right. Vamos a hacerlos aleatorios, pero voy a dejar a cada uno de los que tienen computadora para que queden en cada equipo, ¿ok? Mi. Yes, tell me. Prácticamente vamos a exponer. Yes, exactly. Now, solo les voy a mandar para que veamos cuál van a ser. Pero vamos a formar los equipos en los breakout rooms. Ahorita les mando aquí en WhatsApp la imagen. Y va a depender de en cuál sesión quedemos. So, nos vamos a ir para los breakout rooms y cuando ya estamos ahí les voy a decir cuáles tocó, ¿ok? All right. Déjenme, nos vamos a los breakout rooms. Serían 4. Okay. Let's go.
Vamos a ver. Aquí hay tres. Okay. Voy a poner aquí a Kevin. Okay, ustedes son el room one, entonces a ustedes les ustedes pueden ver qué room son o no les Y se aparece. llevó a Elvin de aquí. Estaba Elvin con nosotros. Ah, sí, pero él tiene compu, me tocó moverlo. Ajá. Ah, Melanie. That's why. Y dice, pero yo no soy máster en la Ah, computadora, yo le soy sincera. no, de eso no se preocupe, le voy a mandar una pizarra y ahí usted solo va a escribir. Sí, Esa porque yo no soy. no tiene mucha Créame que la ciencia. tecnología es come, dice. Tenga cuidado. Te soy sincera. Okay, ahorita le mando aquí Classroom Screen, solo le va a dar clic y le da en abrir. Creo que solo eso le va a pedir. Y luego abajo dice texto y ahí puede escribir. Y ya eso solo lo Bien. proyecta y ya. Okay. Ya regreso. Les toca el uno sobre las reglas de los verbos. Ok, so vean ahí cómo se van a Okay. dividir. Quiero ver. Hello guys, so you have affirmatives. Okay, la estructura de afirmativo. Okay, les voy a enviar ahorita una pizarra. En ese caso, Judith nos va a hacer el favor de presentar. Ahí solo Para la abre. externos el arte. Ajá, ahí solo la abre y le dan text en la parte de abajo en la pizarra y ya ahí puede escribir. Y lo hace grande y todo. Bueno, ya no podemos hacer los de los niños de kinder, no se preocupe. All right, good. Now let's Quiero go. ver. Hello guys, so you are team number three. Tienen los negatives, ok. Los negativos. Negativos, Ok, sí. ahí les mando ahorita una pizarra para que en el caso de Elvin es el que tiene compu, right? Ahí Ya lo puede escogimos como líder. escribir más rápido. Le tocó, right? Así practicamos el Elvin, so don't worry. En esa pizarra le va a salir fácil, solo la abre y le da abajo donde dice text. Y ahí ya puede escribir Okay. para que lo pueda proyectar más fácil. ¿Ok? Ya Okay, los regreso. negativos. Tenemos que explicar, ¿verdad? Lo de los negativos. Yes, la estructura ejemplo es lo que les mandé a WhatsApp. Okay. Hello guys, so you are room number four. Nos tocó questions, ok. Questions, yes. Así que les mando aquí una pizarra para que les sea más fácil a la hora de proyectar. Ahí solo la abre y le da donde dice text y ella puede escribir. Sale más fácil para presentar. ¿Qué vamos a Gotcha. hacer exactamente? Tal cual lo que les mandé a WhatsApp, vamos a Porque acá explicar la dice, ok, estructura. team 4, question, structure, samples Ajá, y y cuatro, tres exercises. ejercicios. Ajá, vamos a presentar dos ejemplos de cómo se hacen las preguntas en el simple present, no en el continuo, en el simple, ¿ok? Y al final vamos a hacer ejercicios, ajá, para los compañeros. ¿Ok? Good. Solo que el tiempo se me fue mal, pero tienen 15 minutos, ¿ok? A Sí, partir porque de ahorita. eso estábamos hablando de que No se iba a salir largo. sí, no. ajá, y no sabíamos qué hacer. Fue el tiempo, sorry. Pero sí. Gracias. Okay, good. Si tienen alguna pregunta, por cualquier cosa le pueden dar en la parte de abajo les aparece. Ah, no me recuerdo cómo se llama. Ask for help, creo que sale. Y eso No. me manda a mí un mensaje. ¿No les aparece? Vamos a ver más. Ah, sí. El Ajá. más. Ajá, Vaya. si surge algo, le dan ahí y ya vengo, ¿ok? Okay. Gracias. All right, good. Así. Lo haciendo. No, la regla del sí. Dice. Es simple Del present. Entonces, sí es simple present.
Verb to be. Dice, la número uno toca. Ahí podrían enfocarse en las de las tercera persona. Ajá. ¿Cuáles son las reglas de las terminaciones de los tercera persona? It is, is, they. Ajá, exactamente. Entonces pueden presentar ejemplos de cada uno, de los usos, del que termina con S, el ES y el IES. Y luego hacemos ya los ejercicios utilizando esos. Okay. No, no, when do you? Yes. ¿Así? Ajá. ¿Sin la IT? No, 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 when do you use? Ah. Yeah. ¿Cuándo tú ¿así? Lo usas? Ajá, ajá, ajá. Ah, bueno. Dice, tú talk about. Creo que va la IT, fíjese. Porque ya lo traducí y me parece verificado. ¿Cómo usarlo? Ajá. Vaya. ¿Ah? ¿Tú talk about? ¿Tú talk about? No, 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 no. ¿Cómo es? Así va. About. No, 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 no. Así era. Hello. Ahí está. Hola. Ah, estaba chau. Viendo el tema de lo de la pizarra. Ah, sí. Pero no puedo escribir. Tiene que darle donde dice text abajo. ¿Lo puede ver? No. No, ahorita le muestro. La abre y tiene que darle entrar en gratis. ¿Ve mi pantalla? Aquí abajo, donde dice text, me parece una como hojita. Ajá. Ah, o sea que eso es otra cosa. ¿Cómo? Ah, para escribir. Ajá. Ajá, le dan text y cuando le dan text, aquí ya le abre la pantallita. Entonces esa ya la puede hacer usted grande, la movemos acá y ya puede escribir. Ajá. Pero eso es, yo pensé que era una pizarra de acá, de Zoom. Ah, no, no, de Zoom, no. Ajá. Sí, esta es externa, por eso le mandé el enlace, le cayó el enlace. No. Ah, okay. Ah, el chat. Bueno, ajá. El chat de acá. Yes. Ah, ok. Ahí okay, está el enlace. Ok, ok. En este chat chiquito. Ajá. Okay. Vamos a ver, lo vamos a abrir. Está cargando. Es que si abre la de Zoom, el problema es que se abre para todos. Entonces esta ajá, solo la abre correcto. Usted. Ajá. Correcto. Ah, ok. Ya está text. Ajá. Ok. ¿Sí? Perfecto. All right, good. Gracias. All right. Hagamos otro cuadrito de la regla de que en la afirmativa se le agrega la S. Pongamos rule. ¿Sí? Ah, me volvió a sacar. ¿Por qué me saca a mí? Cuando estoy escribiendo, me saca de la pizarra y me... Ajá. ¿Por qué? Sí. ¿Lo me saca? Digo, no sé. Me saca, digamos, estoy escribiendo en la pizarra y se me sale de la... Se le cierra. Ajá, se cierra. Ah, eso debe ser de la computadora, me imagino. Ajá, porque está raro. Sí, vaya, ahorita vuelvo a entrar. Ya. Ajá. Le doy de nuevo al texto. Ajá. Escribo, vaya, que es el subject más el verb más el negative. Es más el verb int. Ahorita está escribiendo y normal. Ahorita sí, normal. Ah, okay. Vale.
Y además, el complement. Vaya, cuando comienzo a escribir, se me cierra. Ah, ok. Cuando comienza a escribir, ¿será que tiene Del pan. alguna? Ahorita no hay problema. No tengo ningún. Ajá. Porque podría ser, no sé, revise su teclado, a veces pasa que hay alguna tecla oprimida y por eso se salen las cosas. No, no la tiene ninguna. ¿No? Y ahorita está No. escribiendo y le volvió a suceder lo mismo. Sí, tres, ya van 4 veces. Ah, really? Sí. Qué raro. Ajá. En la definición lo podemos describir como que estos hábitos o rutinas Ajá. no corresponden a una realidad. En el simple present. Negativo. Ajá. En the negatives. Ajá. ¿Cómo lo podría explicar? El presente simple. Usted dice para hablar del uso, ¿no? Sí, es lo que tenemos que decir, Ajá. ¿verdad? Bien. Ajá, ya. Yeah. Ok, en este caso sería, va. Cuando queremos expresar situaciones, uy, sorry, o cosas que no suceden en el negativo, pero estamos hablando del presente simple. Entonces, en este caso son cosas que no pasan todo el tiempo. Ajá, así sería. Ajá, son cosas que no suceden todo el tiempo. Porque el afirmativo dice que sí, son cosas que pasan todo el tiempo, como Ah, pero hábitos, nosotros tenemos el rutinas, negativo. ajá. Como ustedes serían negativos, serían las cosas que no suceden todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Okay. Entre hábitos o rutinas, ¿verdad? Ajá. Cosas que no son ni hábitos ni rutinas. English o Spanish. Eso en español, ya. Okay. It's okay. Solo lo que van a escribir como la estructura, eso sí, en English. Okay. Ajá, el subject plus y todo, ¿ok? Y igual el ejemplo, ajá, en English. ¿Se le volvió a salir a Elvin o ya pudo escribir? No, ya no. No, ya, ya estoy escribiendo. Ah, ok, good, awesome. Sí puedo escribir entonces Sí, el ejemplo. estoy escribiendo en la segunda oración. I am not studying English tomorrow. O francés. Vamos a poner francés. All right. Porque yo vaya, he walks de caminar. He walks. Si quieren, pongamos un verbo de cada uno en la y uno en plural igual. Ajá, como utilizando todos, el she, el he, el I am. Ah, pues ya utilizamos la S y en la otra. Sería Sería am, el I. entonces. Ajá. I am. ¿Ah? Pero no. Que no se acabe. No, No, no no. se acaba. Don't worry. Es el simple present, ¿verdad, Miss? Yes, Eso simple tenemos la present. duda. Yes, son No es hábitos, el hábitos, pues, rutinas. Yes. pero la estructura yo la tengo así: verb be más subject más verbo ing más complement más question mark. ¿Es así la estructura? Pero ese es el presente continuo. Ese es el presente Ah, continuo y ese es es el el de simple ahorita. present. Ajá, Ajá. tenemos que recordar cuál era el simple present. Es simple Por eso es que present. Luis casi saca un palo y me da en la cabeza. Oh, Y un yo bate necia, virtual. no, Luis. Sí, por Ajá, eso. el simple present. Ahí tienen las presentaciones en WhatsApp. Sí. Gracias. Ok. Qué Y él va a delicias. decirme yo, no, no, Es pero que este igual es saca el la mujer. continuous. Estamos en el continuo, correcto. Pero hay que recordar qué es lo diferente del presente simple con el continuo.
Ya me estás. De ahí la siguiente oración. She writes on her book every day. Sí. Yeah. Right, right, con R, right. R. Right, with S, con S al final. Right. Wow. Vaya, la siguiente regla dice verbs ending in consonant más. Una oración. Y de ahí que los demás vayan eligiendo aquí a preguntar. ¿Verdad? O podemos ponerles un verbo y que ellos hagan una oración con ese verbo, digamos. Ah, pues. Ajá, algo. Finish me. Finish, really? Dale, eso creemos. Mire, eso creemos. Cheque, por fin. Okay, let me see. Okay, structure for simple person, subject, verb, complement. Okay. When do you use it? Okay, solo en la parte de la estructura donde dice verb, hay que agregarle verb present. Para que para que sepamos que es en el presente, por lo de las reglas, right? Ajá, verb in the present. Okay, affirmative. She eats chicken. A chicken le falta la C antes de la K. Chicken. Chicken. No. Chicken the last weekend. I play in the park every day. He works at, okay, rules. When I take in third person, we have to add. Ay, no lo veo. Yeah. I have to add. Ah, yeah, okay. No me salí. All right, good. Y en el caso de los ejercicios, ¿los van a hacer así o los van a escribir? La compañera estaba diciendo que solo íbamos a dar un verbo para que ellos lo hicieran una oración. Ah, okay. Ajá. Okay, good. All right. Okay, awesome. Son el primero que terminan. So practice, okay? Divídense quién va a decir qué cosa. So you can practice. Yo sí. No, yo sufro con las presentaciones. A mí no me gusta. Judith va a presentar, pero todos tienen que hablar. So yo hay puedo. Hay que dividirse. Tal persona informa a mi grupo. Y hasta ahí me quedo. Solo la introducción. Okay. All right. So practice. Sí, yo me había confundido. Hola, teacher. Hello, ¿cómo van? Vaya, lo que tenemos que hacer es en el simple negative, o general. ING. No, en el simple present, no en el continuous. Okay, no. Entonces tiene que ir con el do o doesn't. Exactly. Ah, okay. Do it doesn't. I mean, don't it doesn't. Como el negativo. El auxiliar. Okay. Ajá, ustedes van a explicar cuáles son los auxiliares y cómo se usan. Yes. Okay. Intenten que participen todos, aunque presente Elvin, pero hablen todos, ¿ok? Okay. Pero aquí sería el sur. Ajá, pongan ahí auxiliares para el negativo, do not y does not. Y luego, ¿dónde van? Ajá, la estructura, right? ¿Cómo se forma la estructura del negativo? Nosotros nos habíamos confundido, pensamos que era de continuous. Este tema. No, así me les pasó a varios, pero es que como los dos son present, ajá. Por eso vamos a hacer la comparativa, para que no nos confundamos. All right. Vale, la estructura del negativo sería el subject, el do o el doesn't, not. Ajá. También lleva el has to o el no. To. No, esos no. Eso no. Okay. Ajá, esos son solo llevaría. Ajá, ese y después del el doesn't, el dos y el sería not y el complement. Ajá.
Okay. Y En luego este el verbo, ajá, en la base form. Hay que ponerlo así, en la base form. Damos okay. dos ejemplos y luego inventen un ejercicio para que practiquen sus compañeros. Pero yo ese día creo que fue ese día de la del negro, creo que no fue el día que no fui a clase. No estoy. No tengo ese. Oh my. Sí, Pero ah, Ignacio yo sí. lo estoy buscando, pero no lo tengo. La estructura, porque solo tengo el del negative y el Ah, have to y el next to. Okay, hay que recordar, Ignacio sí estuvo. Igual tienen todas las presentaciones en WhatsApp, ahí las puede revisar. Okay. Okay, good. Okay. Entonces la estructura es el been subject. Vaya, sería el subject. Auxiliar. Y este. Ese. Sí. Chris. Sí, Chris. Hasta ahí, vaya, vaya. Ya, cries. Ya le digo cuál She es. Cries. She cries. ¿Cómo van? Por la segunda regla de las terceras personas. Ah, ok. Ustedes solo eran, creo, el room one. Ah, sí, solo las reglas, right? Ajá. Only ok, one. Good. She's Chris. Just one. Ok, one. Ahorita. No, 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 no. Ya, ya le digo, permítame. Hello, ¿cómo vamos? Atrasado. Atrasado, pero creo que bien. Pero ya casi, ¿no? Más, okay. Oh. Vale. Tengo los ejemplos. Ok, vale, entonces tenemos, ya está la estructura. El ejemplo. Vamos a poner examples. Dime. El ejemplo, does she dance in the night? In the night? Solo con el sujeto en primera persona y el doesn't, los que son en tercera. Okay. Solo un tip, guys. Estaba viendo ahí el mensaje, pero lo vi muy tarde. En la parte de abajo les tiene que aparecer donde dice ask for help. O no sé cómo se diría en español, no sé si dice ayuda o algo así. En esa parte le dan ahí y ya me aparece a mí el mensaje que necesitan ayuda en la sala. Siempre me lo sacan de la compu, no sé por qué. No sé si lo hacemos mejor en el cuaderno, porque siempre me lo saca de aquí de la pizarra. Ah, ¿really? No sé, se le cierra. Sí, siempre se me cierra. No sé por pero qué. Pero sí ha de ser algo de la computadora entonces. Qué raro. Okay, entonces apúntalo así, en cuaderno no hay problema. Solo que no me aparece la opción, teacher. ¿No le aparece ask for help? ¿Le aparece en inglés o en español el Zoom? La verdad que no encuentro la opción. En la parte de abajo, donde dice más, tendría que decir ask for help o algo de ayuda. No, no sé. No le aparece. Ya la encontré. Ya la encontré. Arriba me aparece. Ajá, cuando le da ahí, a mí me aparece el mensaje que necesitan ayuda en sala. Ajá. Sale más fácil que le den ahí para poder venir más rápido. ¿Ok? Gracias. Vale, sería el subject, el don't know, el does not, verb in. Ah, no, 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 perdón, perdón. Right ya es la palabra. Sí, solo se le agregó la. Ok, la siguiente regla dice the verbs ending in. Ahorita les muestro. Sería como tercero. Sí. Quizás le saldría más fácil si se las manda por chat y ella las pero, copia, las pega. No le sale.
Quiero lo que yo que no sabía es que si aquí en el chat es Ajá. para todos o No, no. no, solo para usted. Ajá. Ah, Y ay si Dios. escriben aquí, solo caen acá, ajá, en el Ay, Zoom chat. hace rato Ajá. Ya. éramos. Y yo porque no había visto de qué manera lo estaban haciendo. Por ejemplo, si le mando aquí una carita, solo la ven ustedes. Ajá. Okay. Ajá. Ahí tienen el tip. Okay. Igual, por ejemplo, si necesitan ayuda, hay un más para los que están en teléfono y creo que a Reina le aparece Ask for Help o pedir ayuda, algo así creo que dice. Entonces, cuando le dan clic ahí, a mí me aparece un mensaje que necesitan ayuda en sala. Se Ah, los dejo ahí para cualquier. Cuando tengan dudas, le dan ahí, ¿ok? Ay, okay. Dios, teacher, me quedo Thank ahogada. you, honey. No, ahí vamos aprendiendo, don't worry. Okay, ya compartí la regla. Esa se la copia, ¿no? Espérenme, quiero ver. En el chat, sí. Teacher, estamos hablando de los ejercicios. Nosotros los hicimos como la oración, pero era como para poner como para llenar. No, no, no había como Como ustedes oración. consideran que les sale mejor. Ajá. Bueno. Yes. ¿Ya Está terminaron? bien. Finish. Sí, Ya solamente casi. los ejercicios porque teníamos la duda de si los hacíamos para llenar o cómo. Ah, ok, don't worry. O Pero solo eso. seleccionar. Ajá, seleccionar o llenar. Ok, good. Solamente eso Sorry. y nos vamos. Ok, awesome. Solo me falta, creo que un equipo. Ok, so practice y ya casi. Hoy sí, ya Mi casi, no yet. sí, ya solo la última oración estamos creando. Ah, Y siempre tenemos que mencionar lo de la manera común del simple present en las oraciones. Porque ¿cómo? yo aquí, por ejemplo, yo tomé nota y donde coloqué que se usaba para hablar sobre actividades del día y rutinas y hábitos. El uso. Entonces, el uso en sí. Yes. Y tomé de nota los verbos, no, más bien en las oraciones con los pronombres fuera de las terceras personas. Entonces, no sé si eso es que hay que mencionarlo o en sí la importancia o lo más representativo del Simple presente present. simple es lo de las terceras personas, nada más. Sí, es necesario mencionar. Vaya, hacemos énfasis en las terceras personas porque para ellos cambia. Ajá. Okay, Pero también hay que correcto. mencionar que para los otros permanece el verbo en la forma base. Ajá. Okay. Teacher, Sí. una pregunta. Y cuando ya tenga hecho este cuadro, ¿cómo Ajá. se lo voy a mandar ahí a usted? Usted le va a dar en compartir pantalla. Abajo aparece una flechita que dice share screen. O compartir pantalla, no sé si usted lo tiene en inglés, el Zoom. O en español. Le aparece silenciar o mute en el micrófono. Mute. Ah, pues lo tiene en inglés. Entonces, donde dice share screen, hay una flechita para arriba. Ahí va a compartir pantalla. Ajá. Es como, es así como cuando le sale, vamos a ver. Le va a dar clic en esa flechita y va a seleccionar cuál es la pantalla que tiene abierta. Y luego Okay. le da en share. Ajá. Vaya, selecciono la pantalla y de ahí le Ajá, doy. share. Ajá. Okay. Aparece en la parte derecha abajo. Derecha, Aparece el sí, ya estoy share. viendo así como el Ajá. cuadrito, así como cuando dice reenviar aquí que le sale en Ajá, WhatsApp. sí. Ajá. Okay, O en good. adjuntar, de adjuntar, cuando uno adjunta un archivo, que le Ajá. sale esa cosita Ajá, a sí. la par de la serie del clic. Ah, ok. Ajá, ahí. Ok, Ok, good. bye. Entonces ya estamos listos. Yes.
No, todavía nos faltan las oraciones de la tercera regla. All right, solo ustedes me faltan. Hurry up, un minutito, and then we go. Y ustedes son el primero. Okay, so be ready. Hay que estar listos, okay? All right. Cerveza. Vamos a poner cerveza. No, pues, she doesn't. She doesn't. Beer. Drink beer. Beer, ahí está. Ahí tenemos cuatro. Vamos a hacer otro. Solo que quedamos. El complemento, ¿cuál podríamos usar? Pongámosle on Saturdays. Los sábados. On Saturday. On Saturday. Sí. She doesn't drink coffee on Saturdays. Saturday, okay. Yeah, age every. You finish? ¿Ya terminado? ¿Ya casi? Yes. All yes. Right, awesome. Okay. Ya solo un equipo me falta, pero en 30 segundos we go back. Cuatro ejemplos. All right, awesome. Okay. Elvin, sí, y dígame, Ignacio, solo que nos faltó el ejercicio. Mejor lo pongo. Okay. Present. Miss, yes. Puede validar la, el, bueno, como hemos colocado lo del simple present, que lo usamos para actividades diarias, rutinas y hábitos, pero bueno, yo le puse for I, you, they, we, you, the verb no change. No change, base form. Ah, ok. Pero como pongo, el verbo mantiene su forma. ¿En inglés? Yes. Ah, puedo decir, we do not change the verb. O the verb, se lo voy a mandar en el chat. The verb remains, se mantiene, remains in the base form. Remains, okay. Remains in the base form. Remains in the verb. Okay. Okay, good. So, okay. Time's up. Entonces, let's go. Esperando el banderazo. Okay. Let's go. Mandé la oración ya. Okay. Okay, ya voy. Good morning. Hello, hello, welcome back. So here we go. I hope you're ready. So now, let's go with team number one. So el equipo uno sobre las reglas. Tienen toda la pantalla para ustedes. Ahora van a aprender a si no tenían la experiencia. A compartir pantalla. Ok. De nuestro equipo, Reina tenía el. Reina la encargada, right? Yes. No pressure, Reina. Person. En la prueba para ver si trabaja bajo presión. Reina está en mute. Microphone. Veo que habla, pero no oigo. No, que la jefecita que tengo no me hace trabajar bajo presión. Ah, así okay. De que no.
Ah, pues sí. Okay, le Dice, dan share screen en la flechita que aparece abajo. sí, en la flechita Ajá. le doy y no me sale nada, ya lo seleccioné. Denle clic otra vez en la flechita y le tiene que aparecer una ventana donde aparezcan todas las pantallas que usted tiene abiertas. Nada, teacher. Abajo. Váyase hasta abajo en Zoom. En Zoom, tiene que estar en la pantalla de Zoom. Okay. Ajá. Ajá, en la pantalla de Zoom. Ahí abajo dice Share Screen. Aparece en verde, creo. Ajá, yes. Ok, le da clic ahí. Okay. Ajá, y ahí Entonces. le van a aparecer una pantalla con varias ventanas. Ajá. Ahí va a seleccionar usted la de la pizarra, que es donde estuvo escribiendo. Después que la seleccione, se va a marcar. Cuando se marca en la parte derecha, dice Share. Ahí le da clic. Son Ajá. ya se lo di. Okay. Le dio en Share, pero seleccionó la ventana. Yes. Okay, intente otra vez, porque Okay. no vemos todavía. Okay, good. Ya salió. Yes, ahora sí ya la vemos. Ya ves que sí se puede. All right, good. Okay, empezamos, niño. Vaya, chicos, ¿quién lee? Para hacerla grande la puedes tirar de las esquinas. En la chibolita. Ajá, ahí también. Podría compartir ese link, teacher, el de la pizarra. Ah, sí, ahorita. Okay, let's go, tío. ¿Quién empieza? No sé si Leonardo o yo. Okay, Tú decides. voy a Usted empezar yo elige. con el primero. Okay, let's go. Decir for present. Choose to talk about daily activities, routines, and habits. Okay. For each day we do that. In general, is use is with the verbs in general. Example, he works in the morning. He writes on her books every day. Okay. Jason con el 2. Okay. Oh, okay. The simple present used for third person. Existe como a one rule sería, ¿verdad, Miss? ¿Cómo? Únicamente. ¿Existe? Ah, we have only one rule. We have one, one rule. Because, perdón, when the verb ending in consonant, como te dice más, plus, J, at I, A, E, S. Okay. For example, he studies in the morning. Okay. And then she cries because her grandmother died. Okay. All right. And the verbs ending in O, S,
H, T, C, H, N, X, N, W, S, at, I, S. Solo que ahí sí ya se nos fue el tiempo. Ya no escribimos las oraciones. Sí. Okay. Ah, pero Leonardo las tiene. Ah, okay. Let's go, Leonardo. Okay. She washes all the dishes. Okay. He goes to school at morning. Okay. Finishing. Okay. Okay. And now the exercises. I know ustedes solo eran rules, ¿verdad? Yes. Okay. All right. Awesome. Thank you, Tia. And now let's go. Let me. Don't worry. Yo le ayudo ahí, Reina. All right. And now let's go, team number two. So affirmative. Affirmative team. Let's go. Let's go. Awesome. Let's go, team. Judith dijo que los iba a presentar, ¿verdad? Ya no quiso mi. Oh my. ¿Comienzo? Okay. Voy a empezar. I feel. We use the present simple to talk about things we do all the time. The structure for simple present is subject and verb present and complement. And example, in the form of affirmative form, she eats chicken the last weekend. I play in the park every day. His work is 7 o'clock. When do you use it? And to talk about daily activities, routine, and habits. Okay. Rulers. When I talk in third person, we have to add S, ES, and IES. El jueguito que traemos prácticamente viene siendo enfocado en tercera persona. Okay. Que lo voy a compartir para que todos lo hagamos. Awesome. Bye. No sé si quieren participar para poder responder cuál sería la correcta. Ustedes pregunten, yes. Si no participan. Que les gusta ser voluntarios obligados, dice. Yo no puedo ver quiénes están, no sé si eligen ustedes, chicos. Sí, they are at school. They have or they has? They have. Have. Okay. Have. Because they pass. They go or they go? They go. Go. They go. Okay, good. She do home work. She does. They play. They play or they play? They play. They play. He get up or she gets up? She gets up. He teaches and he teach. He teaches. He teaches. She watches or she watch? She watches. She watches.
Living by it's live or I live. I live. I live. I read or I read. I read. She wash or she washes. She washes. Awesome. Good. You got a 10. Awesome. Thank you, Tim. So now let's go with the next one. Okay. Tim, number two. No, you are the questions. Now it's Tim, Elvin, Ignacio. Solo que nosotros nos tocó negativo. Ajá. Eso, negativo. Okay. Sí, negativo. Las últimas son questions. Me dijo que para presentar es share. Ajá, share screen, aparece abajo una flechita. Screen. Ajá. Y luego le da en, selecciona la pantalla que tiene abierta, la que va a compartir, y en la parte derecha le va a aparecer share. Ah, pero está de celular, no sé cómo sale ahí. Ok, ya está compartiendo. Yes, yes, good, good. Ok. Sí, sí se ve, ¿verdad? Yes, yes. Ok. Tenemos el present simple negative. To express things that do not happen all the time, but with habits or routines. Acá usamos el auxiliar do y does. Do siempre será con I, you, we, they, and you. Y does siempre en tercera persona, con he, she, e it. Mi compañero Elvin explicará algunos ejemplos que realizamos con René. Pero Miss, el problema es que en la, siempre me sacaba en la pizarra, en la compu, no sé si lo, solo lo leo de acá. Ya, yeah. Yeah. It's okay. I do not play every day. He doesn't eat eight every day. He doesn't eat? Eat every day. Ah, okay. Eight de comer, eight. Ajá, eat. ¿Comer? ¿Come qué? Eat, ajá. Huevos. Ah, no come todos los días. No come todos los días. O huevos. Ah, eggs. Huevos. Eggs. Eggs. Ah, all right. Okay. Every day. Okay. He doesn't drink beer on Saturday. All right. Okay. Quiero ver, era lo otro que teníamos que hacer, era... Exercises. Lo del exercise no es lo que tiene. All right. So, as an exercise, let me see. Okay, we can have... Seleccionen a alguien y que les dé una oración en negativo. Sería, ¿quién estaba con nosotros? René. ¿A René? Okay. René is the expert. René, are you here? En el aspecto negativo. Ajá. He doesn't play basketball. All right, good. Okay, thank you, team. All right, so now let's go with the questions. Let's go, team. Number four. Number four. Vamos a ver. Okay, podemos verlo. Yes. Yes. Se nos toca.
Ahí está. Está muy pequeña. Pero se mira, Luis. No, sí está bien. Lo hiciste chiquita. Es que no pero se ve tengo, bien, no. Pero se ve bien. Sí se ve bien. Ya se ve. No me sale la estructura. Uh-huh. Ah, en la parte de abajo donde dice quicksand, el tipo de letra aparece una, las cuatro flechitas. Ahí la puede bajar. Baja todo el cuadro. Donde le dan las cuatro flechitas abajo. Váyanse abajo. Ahí lo puede mover. ¿Dónde están las cuatro flechitas? Ahí donde dice quicksand, donde está el tipo de letra. Quicksand, donde quicksand, aparece quicksand. El tamaño de letra. Arriba, ah, ahí, ajá, acá. Ahí, ajá, ahí lo puede mover, el cuadrito. Le da clic sostenido y lo puede mover. Ok. Ajá, ahí estamos. Perfecto. Ok. Creo que no hay mucho que decir, la verdad, porque ya la estructura ya la dijeron los compañeros. Ok. ¿Verdad? Entonces, básicamente, solamente tenemos la estructura de lo que es la pregunta del simple present, en donde utilizamos los auxiliares does, más el subject, más el verb in the base form, el complemento y por último la question marks. Only that. ¿Me ayudas a leer, por favor, Gloria? ¿El ejemplo? Sí, los ejemplos. Nuestro ejemplo es, does he dance in the night? Y los examples, ¿qué ver? Nos pidieron tres. Does he watch TV? Do they listen English? Do we read book the histories? Bueno, hicimos más. No sé si algún compañero quiere darnos un ejemplo de. Un ejemplo. Okay. Hay que ser ¿Puesto? Cooperativo esto. Nuestra compañera reina. Ah, claro. Ok. Claro, perfecto. So, Reina, una pregunta en el simple present. Ay, no sé. Ahí tiene ejemplo. Mire donde dice exercise. Ajá. El que dijo que no tenía presión. Hoy sí la no, presionó. No, no trabajo mire. Con presión. Así no funciono, Leo. Así no okay. funciona, Luis. Does he's read a book? La pregunta era, Tisha. Ajá, crea usted una cualquiera. Pregunta. Ajá. Por ejemplo, si tiene, does he read a book? Cambiando la información, otra pregunta. Does he, ajá, otro verbo. Does he, ¿qué más? Listen. Ajá. Music. Ajá, does he listen to music? Ajá, to music. All right, good. Bravo, Reina, gracias. Okay, mañana good. No le daré desayuno. Te amo. All right. Thank you, Tim. And now, here we go. Let me share here. Let me see. No parece. No tenemos opciones aquí para los aplausos que vuelan. Okay, so now, thank you, Tim. And now, let's go to the next part. And now, creo que ya se nos había olvidado un poquito el simple present, right? ¿O no? Sí, sí porque yo estaba so much. Era lo que acabamos de aprender, no era eso. Pero mi compañero Luis me ayudó. Ok. Estábamos también nosotros con eso. Okay, all right. So this one, por eso estamos comparando. Y ahorita les voy a mostrar, okay. Tenemos aquí una que dice conversation. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros tenemos simple present, si hablamos de habits o si hablamos de daily routines, ¿qué cosas podemos esperar? Cuando tenemos una oración, ¿qué me va a dar a entender a mí que es que voy a usar simple present o continuous? Uh-huh.
¿Cuál palabra clave van a ser? Si es para el presente simple, ¿van a ser? Ajá. ¿Cuáles serían unas palabras clave? Por ejemplo, today, hoy, what else? Tomorrow, are you sure? Ah, no, para presente. El presente simple. Presente simple. Cosas que expresen qué. Cosas que son un hábito, una rutina, cosas que están pasando todo el tiempo. Ajá. Yo sé que eso es simple present, o sea, presente simple, yes. Y si es continuo, ¿qué, cuál va a ser mi pista, mi keyword? Ajá. Ajá, pueden ser cosas de futuro, o también si dice en este mismo momento, por ejemplo, right now. Ajá. O si yo digo, por ejemplo, algo que está sucediendo ahorita, pero no va a suceder siempre, right? Por ejemplo, si digo, ella está viviendo en París. ¿Qué entiende usted? Ella está viviendo en París ahorita porque está haciendo algo, pero luego se va a ir. Ajá, se va a ir para otro lugar. Entonces, es algo que está sucediendo en este lapso de tiempo, pero va a terminar. Entonces, ahí sí podemos utilizar el continuous. Ajá. Entonces, va a depender. All right. Así que para eso vamos a hacer ahorita este ejemplo. So you can see. Por ejemplo, en la primera dice, what? Y luego tenemos tres opciones. What is the option? What do you do? What you doing? Or what are you doing? Ajá. You doing. Do you do? What do you do? What do you do? Uh-huh. Okay, what do you do? Y Sara dice, what I am watching TV. Entonces, si Sara está diciendo, estoy viendo televisión, ¿cuál va a ser la pregunta? What are you doing? Ajá, con la estructura del verb be, right? What are you doing? Ajá, ¿qué estás haciendo? Y dice la respuesta, I am watching TV. And now with Luke. Ajá. Si en la respuesta dice, yes I do, ¿cuál va a ser la pregunta? Con do. Con do, ajá. Entonces, Do you often watch TV in the afternoon? ¿Cómo sería en español? ¿En español? ¿A menudo ves televisión en la tarde? ¿Esa es en continuo o en presente simple? Presente simple. Exactly. Entonces dice, yes, I do. Sí. What kind of programs? Ajá. ¿Qué tipo de programas? Habría que ver. Do you watch? Si aquí tenemos I y tenemos talk shows. Yo. I am watching. Estoy preguntando watching. De cosas de este momento o estoy hablando de cosas generales que suceden en como una rutina. I watch. Entonces digo. Y la primera sería watch y la segunda watching. But now I'm watching a sports show. I am watching a sports show. ¿Qué dice acá? Usualmente, ¿qué ve ella? Ajá, dice, I watch talk shows. Pero ahora, entonces, estoy ¿qué viendo? Le dice ese ahora? Le dice está usted que es algo que está momento. Sucediendo. Ajá, entonces, por eso utilizamos el... progresivo,
Yes. All right. Vamos a hacer uno por acá. Let me send you this. Okay, para hacer la práctica. Este creo que está. Let me see. No. No es este. What happened? Ah, yeah, this one. Okay. Solo. It's not this one. Okay, ahorita les mando el link. Yeah. Okay, se lo voy a mandar a WhatsApp para los que les sale más fácil aquí en Zoom. Lo contestamos ahorita y cuando lo terminen me avisan, ¿ok? Ahí usted va a decidir si es simple present, dependiendo del contexto, o si es continuous. For example, ok, vamos a ver el primero. Ok, ¿qué dice el primero? Julie. Julie. Y luego tenemos en el jardín. So, Julie. Reading. ¿Aquí cuál va a ser? ¿Presente simple o continuo? Continuo. Entonces digo, Julie. Reading. Is reading. Ajá. In the garden. Let's check. Good. And now, dice, what? For dinner tonight? Are we? ¿Y mi verbo? What? Having. Ajá, having. What are we having for dinner tonight? ¿Cómo sé que es el continuo? El continuous por el tonight. Ajá. What are we having for dinner tonight? Ajá. Ahora, right? Por eso utilizo el continuous. Ok. Good. Así que ahora sigamos todos, please. Y si van teniendo dudas, me dicen, ok. Vamos a chequear. What are we having? Cuando terminen me van a enviar una sola captura, ¿ok? Aunque solo salgan unas 3 o 4, pero que aparezca ahí el check. Una consulta, compañeros, le están poniendo mayúscula o punto, es que me salen malas. Sí, todas son en minúscula. Ay, minúscula, si no empieza con una de las palabras que tenga, déjeme ver, y al final, punto, si termina la oración, quiero ver, pero en este caso no le tiene que poner punto. No. Solo en la número 10, sí, le va a poner punto. Por eso. Ah, no, porque está TV al final. Ah, pues no, no me eché. Ok, gracias. En la 17 sí va a llevar punto. Ajá, solo la 17 lleva punto. Y de ahí minúsculas. ¿Y por qué me salen malas?
Tiene que verificar que no las está escribiendo en mayúsculas. Sí, tengo mayúsculas. Ajá. That's why. Tiene que estar en minúscula. Creo que ninguna empieza. Quiero ver. Solo Julie, ¿verdad? La primera. No, tampoco. No. No, porque ya está Julie. Solo va a agregar el verbo en este caso. Ajá, entonces no hay mayúscula. Renuncio. Ajá, todas son minúsculas. Y hay que hacer toda la oración. De lo que, nada más lo que está entre paréntesis. Puede volver a compartir la pantalla. Que sure. Ya lo intenté de mil maneras y no sé qué manera es. Ok. Va, si se fijan, vamos minúsculas y solo vamos a escribir lo que está en los paréntesis. Por ejemplo, en el caso de she, two daughters, ella, después tenemos tener, y luego dos hijas. ¿Solo las tiene en este momento? No. No, right? No. Entonces aplicamos simple present. En la forma del simple present, el verbo have es... Has, right? Entonces solo pongo has, le doy check y ready. De todo lo estaba escribiendo. Con mayúsculas. Yo toda la oración completa estaba poniendo. No, solo por eso les mostré ahí. Solo lo que está en paréntesis, nada más. No, y yo solo escribí lo que estaba en paréntesis, pero me faltaba el is. Y yo vale, dale, quería que encajara la cuestión y no. Okay, all right. Ay, me salió una buena. Aló. Si tienen dudas en alguna, me dicen. En todas. En todas. Oh, come on. No le creo. En la 5. 5, okay. He often. Alright. 5. He often. Yes. Ajá. A menudo. Entonces, si es a menudo, sabemos que es algo que pasa. En el. Todo el tiempo, right? Todo el tiempo. Ajá, entonces es simple present. Entonces, come. Y si está en tercera persona, ¿qué le sucede al come? Al verbo. Yes, entonces, he often comes over for dinner. Ajá. Por eso hay que hacer el ejercicio, así vamos viendo esos detallitos, right? Vamos aclarando dudas. Oh, yeah. Toditas malas, solo una buena me alegra. Solo una. Sí. No sé qué estoy haciendo mal. ¿Cuáles le han salido mal? Que ya las corrigió y no le salen. La primera, la segunda, la cuarta, la pero quinta. Pero si la primera yo se la puse. What's happening? La primera, aquí está, mire. ¿Quiero ver? Ajá. La 4, Miss. Julie is reading. Ok, la 4 dice, I. Please. I. Y luego, in Spain, for 2 weeks this summer. Ajá.
Dice, yo en España por 2 semanas este verano. ¿Es simple present? Ajá, es continuous, right? Porque solo va a durar 2 semanas. Entonces digo, I staying. Am, no hay que olvidar el verb be. I am, y luego staying. Ajá. I am staying in Spain for 2 weeks. Ajá. Thank you. All right. Cuando es un periodo de tiempo, como el ejemplo que les daba, ella se va para París por 2 meses. Sabemos que es algo que está sucediendo ahorita, pero va a terminar. Porque ahí dice, por 2 meses. Ajá. Pero en el caso de España, igual, por 2 semanas, right? Entonces va a terminar, entonces yo sé que tiene que ser el continuous, right? Solo suspiro, escucho. Pregunten, pregunten. Número 10, estoy desde hace rato dándole y no puedo pasar de ahí. Ok, la number 10. Ok, dice she. Y luego not, o sea, es negativo, not study. Now she. Ajá. TV. Entonces, si dice, es que now. Lo estoy escribiendo, pero me la sale mal, no sé. Ajá, ¿y qué le está poniendo? Sale mal. She is, ajá, is, she is, not, not, y luego, studying, like that, ajá, studying. She is not studying now. Yeah. She? No, she is washing. She? Watching. Is watching? Washing. She is watching TV. Mm-hmm. Okay. Not studying. Acá, ¿qué es lo que quiero decir? Ella no estudia. Ajá. Watching. Ella no estudia ahora. Ella está viendo televisión. Está. Ajá, viendo televisión. What? Okay, let's check. Mm-hmm. Okay, good. ¿Qué pasó ahí? ¿Algún espacio quizás? We have... Okay. Lo mejor porque es lo mismo. Usted se la dio buena y a mí no. Ajá, quizás algún espacio. Algún espacio quizás le quedó por ahí. Pero lo he escrito mil veces. Ya no me siento tan sola. Ya. ¿Hoy sí? Sí, despacio. Okay, good. All right, guys, so don't worry. Okay, esto era nada más para que vayamos probando, okay? Cuando tenemos contextos que hablan de simple present y para que podamos ver cosas que hablan de cierto periodo o de cosas que están pasando en este momento y hacemos el contraste, right? Entre simple present y present continuous. All right. So, don't worry, okay? Vamos a seguir practicando mañana. Así es que solo no olviden la tarea, all right? Tenemos tarea del día número 2, ya de la unit 3. Ok, así que la hacen cuando tengan el chance. Si pueden después de la clase, estaría genial. All right, so right now, guys, let me just check the attendance, ok, so we can go, para que puedan descansar. So now, here we go. We have Cristian Mateo Cruz, Denise Alexis Nolasco. Present. Ben. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present. Kevin Edgardo Durán. Liz Arelía Anchieta. Luis Ernesto Guerrero.
Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Gálvez. Nelson Isidoro Escobar. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Priscila Ivette García. Present. Okay. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Present. And Carolina Janet Alvarado. All right. Present. Good. So thank you guys for staying. And now let me see. If you have questions or something, all right. Vamos a tener mañana. Vamos a seguir aclarando dudas acerca de el uso de los tiempos, okay? So guys, thank you for staying. Have an amazing night. Bye bye. See you tomorrow, okay? Bye bye. Good night. Good bye. Night. Que descansen. Sweet dreams. Bye. See you.